Chicos, y bueno, vamos con la última hora. Vamos con un vídeo cortito, pero para informaros que Héctor Bellerín se ha lesionado. Comunicado oficial del Barcelona: este entrenamiento en el día de hoy, Héctor Bellerín ha sentido como un pinchazo en uno de sus gemelos y ahora mismo estaría lesionado. Mañana se le van a hacer más pruebas. Mañana se hará más pruebas a Héctor Bellerín para saber el alcance de su lesión, pero ahora mismo duda y descartado para el partido del sábado. Ahora mismo descartado para el partido del sábado, y además de esto, no está ni Araujo para jugar como lateral derecho, no está tampoco Jules Koundé, y Sergio Roberto sigue de baja. Sergio Roberto sigue recuperándose de su lesión. Es decir, ahora mismo situación muy mala en el Barcelona con las lesiones, muy mala. Entre el virus FIFA, que son los que han aceptado a Frenkie de Jong una o dos semanas de baja, Memphis Depay un mes de baja, que se habla poco de ello, pero un mes Memphis Depay. Jules Koundé, tres semanas, un mes también de baja. Y Araujo, que ya sabemos que, en fin. Y ahora, la mala suerte, Héctor Bellerín. Que es verdad que en los últimos años se ha lesionado bastante, pero por lo general lleva un último año bien. Pues bueno, parece que no va a ser muy grave, no es una enorme lesión, pero quizás para que se pierda este partido y el siguiente, suficiente. Y claro, estamos en un momento que cualquier baja es importante. Cualquier futbolista que no pueda jugar el siguiente partido es importante. Muy importante. Y no contar ahora con Héctor Bellerín para el siguiente partido, sabiendo que no está Koundé, que no está Araujo, que Sergio Roberto se está recuperando, que todavía no está para jugar. En fin, supongo que Xavi jugará con defensa de 3. Supongo. Marcos Alonso puede jugar ahí, podría jugar. Quizás Alejandro Valde, no lo sé, pero sinceramente esto es muy mala suerte. El Barça está haciendo una plaga de lesiones. Esto es impresionante. Parece que no es grave, repito, mañana saldremos de dudas o más tarde para saber el alcance de su lesión. Solamente toca eso, rezar. Esperemos que no sea muy grave, que no se pierda muchos partidos, o mejor todavía, que quede todo en un susto y que esté listo para el siguiente partido. Pero la verdad, pinta que se podría perder uno o dos partidos. En fin, qué mala suerte, yo ya no sé ni qué decir. Estoy muy enfadado, estoy muy disgustado, porque es que el Barça estaba muy bien. Estamos en un gran momento, con todos los jugadores disponibles, y de repente, ¡pum! Lesión, 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 lesión. Y todavía quedan partidos por jugar de estos de selecciones. Yo estoy acojonado, yo tengo miedo, yo no sé qué pasará. Pero sinceramente, tantas lesiones justo en este momento, es como una vez más se repite la historia. Cuando estamos bien, cuando todos están disponibles, ¡pum! Lesiones. Y no es una excusa, no, es que utilizáis excusas. Hombre, por favor, que se lesione medio equipo, pues no es que sea una excusa, es una realidad. Es una realidad. Esto perjudica, por supuesto. Así que, en fin, vamos a ver qué pasa, vamos a ver para cuánto tiempo está. Pero en principio, lesión de Héctor Bellerín, yo ya no sé ni qué decir. Esto es surrealista. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo.